cumplen 15 años del atentado de Atocha, un día pues que jamás olvidaremos. Las víctimas que fallecieron ese día siempre estarán en nuestro recuerdo. Siempre hemos mostrado y seguiremos mostrando la solidaridad a sus familiares. Creo que la democracia y la unión entre todos los españoles y todos los partidos políticos desde aquel mismo momento tuvo como resultado final que se terminó con la banda terrorista ETA, y por tanto creo que es un ejemplo más que tenemos que seguir los españoles, que unidos los grupos políticos y todos los españoles se puede vencer al terrorismo y se puede vencer cualquier problema que tenga España. Las medidas de tipo policial unido a la unión de todos los españoles acabó con ETA, y creo que eso es lo que debemos de tener muy en cuenta hoy y desde este momento, que los problemas que tenga España se solucionan siempre con el diálogo y con esa que ha caracterizado siempre a España, esa virtud que hemos tenido de saber resolver los problemas mediante el diálogo. Así que simplemente mostrar la solidaridad a todos los familiares de las víctimas de terrorismo, tanto de Atocha como de todas las personas que fallecieron víctimas del terrorismo de ETA y de otras organizaciones terroristas, que jamás les olvidaremos, que siempre los familiares encontrarán el apoyo de todos los españoles, y creo que actos como el de hoy lo que hacen es recordar aquellos momentos tan duros que vivió España y que no se deben de olvidar para que jamás se vuelvan a repetir.